Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Nuevamente abrimos el debate aquí en Canal 5, como todos los sábados. Y viene de la costumbre diaria, de cuando estábamos día a día. Así que no voy a dejar pasar por alto, porque ayer viernes fue el Día del Trabajador de la Televisión. Así que saludos a todos, quienes detrás de cámaras y quienes enfrentando la pantalla están diariamente haciendo la televisión rosarina y argentina. Saludos para todos ellos. Bueno, vamos a meternos de lleno y no quiero perder demasiado tiempo porque va a ser un ardoroso debate por dos. En primer lugar, el fútbol, esto que ha generado tanta pasión, que se identifica con los argentinos, pero que está sumido en un signo de violencia como pocas veces o jamás se ha visto, especialmente aquí en Rosario. ¿Qué nos está pasando? Y luego vamos a hablar de las tarifas, marcha contra marcha, la justicia, un gobierno que en esto ha mostrado mucha desprolijidad acerca del aumento de luz y gas natural. Pero primero, lo primero, vamos poniéndonos en orden para arrancar con el debate, pero antes, el primero de los temas de hoy lo presenta Primero, la medicina privada respaldada por los sanatorios de mayor experiencia. Informate en la web primerosalud.com.ar y empezá a poner la vida en orden. Primero, medicina privada, Italia 886, teléfono 5-27-3871. Primero, medicina privada, la vida en orden. A poner la vida en orden, primero lo primero. Bueno, vamos a comenzar con un informe que nos va a describir cómo entendemos qué está ocurriendo en el fútbol rosarino y argentino, en el medio del descalabro que hoy es la organización del fútbol argentino. Pero lo que más nos duele es la violencia, los crímenes, las drogas, un panorama realmente oscuro. Presentamos el informe y un gran panel para debatir qué pasa en el fútbol rosarino y argentino. La semana pasada, la puerta del edificio del dirigente de Newell's Old Boys, Tiki Martínez, fue baleada. En Rosario, la vinculación entre el narcotráfico y las barras bravas es muy estrecha, ya que aún manejan gran parte del negocio. En junio de 2010, muere asesinado Pimpi Camino, líder de la barra de Newell's, en medio de al menos una docena de muertes vinculadas. Este año, los crímenes de los barras recrudecen. En mayo pasado, mataron a Cara de Goma Navarro, integrante de la barra de Central. Y desde junio a hoy, tres asesinatos de referentes de la barra brava leprosa evidencia una interna atroz. Así cayeron baleados el cuatrero Franchetti, Jonathan Villegas y Maximiliano La Roca. En 2015, 3 de cada 10 muertes de la ciudad están relacionadas con la mafia de las drogas, en la que los violentos del fútbol son dueños y señores. ¿Cómo se logra controlar este nivel de violencia? ¿Por qué no se puede desarticular el delito en las barras? ¿Cómo afecta al fútbol esta situación? ¿Qué deben hacer los dirigentes ante esta situación? ¿Cuál es el verdadero poder de las barras? Hoy en Plan A, Barras Bravas, crimen, droga y violencia. Bueno, está Giorlano, a quien agradecemos su visita. Está Giraudo, ex candidato presidencial en Newell's Old Boys, que hace pocas semanas se llevó a cabo justamente este acto electoral. Germán de los Santos, periodista, corresponsal de La Nación, que investiga la vinculación, narcotráfico, barras. Así que vamos a escuchar atentamente. Y, por supuesto, el doctor Narvaja, que es perteneciente al Poder Judicial, la unidad fiscal de contra delitos económicos. Así que bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en este debate. Luis, un placer tenerte después de tantos años aquí en Plan A. No, gracias por invitarme. Y por supuesto Luli Bonsembiante y Diego Coronel, periodista invitado de Televisión Regional para debatir sobre el tema. Bienvenidos chicos. Bueno, Giraudo, una mirada amplia. Quiero escucharte sobre qué nos pasa, qué le pasa al fútbol. No solamente de Newell's, sino el fútbol argentino en estos últimos años que ha entrado en este cono de violencia. ¿Qué análisis haces? Bueno, primero, buenas noches, gracias por la invitación. Mirá, yo no creo que la violencia en el fútbol haya crecido en mayor medida que la violencia social. Reflejo. Nosotros, yo voy al fútbol desde mediados de los 60 y he visto crecer la violencia en el fútbol desde algún botellazo hasta asesinatos. Claro. Pero me recuerda que durante 15 años fui a la escuela caminando solo y ni yo ni ningún compañero mío tuvo un arrebato. No me parece que la violencia en el fútbol exceda el marco de la violencia general. Es decir, los asesinatos por droga en mis primeros 40 años de vida prácticamente no existieron. No. Lo hizo en moneda de todos los días. Por lo tanto, me parece que limitarlo al fútbol es un poco estigmatizante. ¿Pero cómo han utilizado el fútbol? ¿Por qué se encarna en las tribunas, por ejemplo? Porque tanto en el fútbol como en la política general, muchos dirigentes necesitan mano de obra
y tanto en el fútbol como en la vida política general existe dinero negro que puede solventar estas actividades. Por lo tanto, nadie descubre las barras en el club, porque vos en tu análisis hablabas de Pimpi, del señor Camino, ajá, quien ya fue asesinado hace unos cuantos años. Sí. Pero en estos 8 años de gestión que transcurrieron con Lorente y Ricobelli, en News existieron barras, Luis lo puede certificar, desde el primero al último día. De hecho, el panadero Ochoa está procesado y creo que está detenido por temas vinculados a esto. Y los dirigentes del club no se pueden sorprender porque exista violencia. Claro. Lo que sí nos tendríamos que sorprender es por qué durante todos estos años nos encontrábamos con los barras dentro del club. ¿Quién los autorizaba? ¿Quién los mantenía? ¿De dónde eran los fondos? Claro. Luis, con tu experiencia, ¿hubo connivencia para que estos delincuentes se apoderaran de una pasión como es el fútbol? ¿Connivencia con dirigentes, por ejemplo? Mira, para entender esto de las barras de fútbol tenemos que ir en el plano internacional. Ajá. Yo creo que ahí cambian las cosas. Los hooligans, que fueron los más peligrosos y lo siguen siendo, son gente que le gusta pelear, pero no depende de la plata de los clubes. Sí. Son gente que trabajan bien, gente que tienen dinero, y les gusta pegar trompadas, les gusta matar. Yo recuerdo cuando la Thatcher lo manda a Taylor a hacer toda esa modificación, sí, y fueron mucho en cana, tiraban a la gente cuando cruzaban de Europa a la de la Mancha. Dijeron, esto es una locura. Claro. Acá es distinto. Acá ninguno que salga el distraído. Acá yo no creo que esa plata que se maneja la pueda manejar como ocurre en la calle, un trapito que depende de las barras. Sí. No creo que esa plata que se maneja en Buenos Aires, por ejemplo, en grandes eventos, que se hacen 13, 14 millones de pesos, que cobran 500 pesos cada coche que estaciona, lo puede manejar un trapito. Claro. Acá es un negocio muy grande. Y yo creo, estoy convencido, que esto no lo va a erradicar de un día para otro, porque lo dijo recién el doctor Giraudo, es una mano, es un brazo armado, sí, de los políticos, de los gremialistas, de los dirigentes. Y lo que le pasó a este chico, Tiki Martínez, no es ninguna casualidad. Claro. Yo lo vi cuando Tiki Martínez le daba la entrada a la barra, que se la daba a través de un chico que lo tenía adentro, que se llama Pablo Lozano. Yo me puse unos lentes grandotes que parecían las moscas, sí, me metí un gorro y nadie me conoció. Y vi cómo la pasaban. Es decir, hay una convivencia total por temor entre dirigente y esta gente. Ahora se le permitió, se dio entradas, cada vez más cosas. Y de repente se le fueron de las manos, entonces. No, por supuesto. Claro. Por supuesto. Hoy forman un poder propio y muy peligroso y que está dispuesto a todo. Por eso además, es que esto es una asociación ilícita. Sí. No se puede decir la barra brava maneja el fútbol a la mano. No. Miatelo, yo te doy nombre para que no quede en duda. Sí. Miatelo me contaba en el aire un día, fue a la cancha de Central, se arrimó un pibe y le dice, bueno, son 50 pesos. Claro. ¿Sí que son 50 pesos? ¿Cómo? Es un espacio público. Claro. Si no, yo soy concejal, mire, yo no sé lo que es usted, pero hable con la señora. ¿Quién es la señora que maneja el estacionamiento Rosario Central? Claro. Alguien que tiene que ver con la barra. Tú le echas la culpa a la droga. No, sí, esto siempre existió. Sí. Esto siempre, ¿Y quién fue el primer barra brava que usufructó todo el poder que tenía el sindicalismo para empezar a viajar? Indudablemente, haciendo historia ahí, pero que tuvo una gravedad inusitada el tema de la droga, Germán, es indudable, ¿no? Apellidos que mencionaba recién Giraudo, la barra brava de Newell's, la vinculación con las drogas, es un hecho. Sí, durante este último tiempo ha que agravó la situación. Claro, ha tenido una vinculación directa, como en otros planos también. Y sobre todo el tema de la muerte, de sí, la violencia, el sí, uso y la metodología para matar es propia también de la violencia casi cotidiana que vivimos en Rosario, con un gran uso de armas y sobre todo esta vivencia, por eso que tenemos, de el pibe que pasa en moto y dispara. Y digo, en varias investigaciones, en la propia justicia provincial, por ejemplo, en la causa de los monos, hay escuchas telefónicas, hay varios indicios de la ligazón de la banda de los monos con la barra brava de Newell's, hoy mucho más latente, sí, y también la barra de Central. Claro, y hay vinculaciones. Hay fotografías también donde en una fiesta de 15 están todos estos actores en una misma mesa.
Digo, también tiene que ver con esto, que hoy la venta de drogas ha perforado también los clubes de fútbol, pero no tiene nada que ver con el deporte, ni con el fútbol, ni con, sino que tiene que ver con esa cantidad de gente, como decía Luis, un ejército de, calculamos, por ejemplo, más de 600 personas con desarrollo territorial, llegada, poder de fuego y sobre todo poder de amedrentamiento. ¿Y es un negocio tan millonario? Pero un negocio que mueve mucho dinero. Por algo, bueno, si hablamos de la causa de los Mossos, se han detectado muchísimas propiedades, el tema más de 50 autos, vehículos, hay un poder ahí que es subterráneo y que cada tanto aflora a través de la violencia. Claro, y todo pasa. Mientras esto ocurre, el doctor Narvaja, como representante de la justicia, ¿se investiga esta connivencia? Evidentemente ha crecido a un punto, a un nivel increíble, ¿no? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué tal? Buenas noches. La justicia, lo que estamos haciendo es comenzar a trabajar para organizarnos de mejor manera, no solo la justicia, sino con otros organismos del Estado que tienen su parte en esto. Sí. La investigación y la persecución del crimen organizado es un problema genérico, o sea, no específicamente el crimen organizado ligado a las barras o el crimen organizado ligado a la droga, sino que nuestros estados, y digo nuestros estados por referencia a que no es un problema de Santa Fe, ni siquiera un problema de Argentina, sino que es un problema que por lo menos en Latinoamérica está descrito y analizado, se encuentran con fenómenos mucho más complejos que los que existían hace 10, 15 o 20 años, Y la respuesta necesariamente tiene que ser compleja. La complejidad de los problemas tiene que ver con el crimen organizado. Y el crimen organizado se ha encontrado con estados desorganizados, en gran medida. Lo que estamos haciendo desde la Fiscalía es tratar de coordinar, o mejor dicho, estamos coordinando con otros organismos del Estado para poder también el Estado dar una respuesta organizada a estos problemas. Pero esto urge la situación, porque cada vez estamos peor, ya no se pueden ni los hinchas ir a un estadio, se suspenden partidos, un grupo de barra bravas condiciona el comienzo de un partido, como pasó porque en el último porque clásico. No hay un trabajo, y perdóneme doctor, no hay un trabajo aceitado en la justicia, no hay un trabajo aceitado en la policía. El Pato Galmarini, un hombre que estaba relacionado al fútbol, que era secretario de deporte de Menem, cada vez que venía a Rosario, siempre iba al clan, lo recordará, sí, sí, vos, programa recordado, del mediodía, por supuesto. Y siempre me hablaba de hacer el PRODE para conformar un equipo de élite. Yo he visto trabajar en los mundiales que he ido, por ejemplo, en Alemania, donde dio siempre un ejemplo de los equipos de élite. Los otros días, por eso la policía creo que es culpable también de todo esto, los otros días veía un partido jugado en la reserva, en un clásico, con 15 tipos subidos a la bandera. Claro. A la bandeja y la policía mirándolo así, cuando la policía de Alemania, y eso lo vi yo en Nuremberg, cuando iba a jugar un equipo que no tenía nada que ver, que jugaba Trinidad y Tobago contra Inglaterra. Sí. Hasta Beckham salió en el hotel y decirle, muchachos, paren. Claro. Yo veía cómo se daba entre alemanes e ingleses. Pero esa era una confrontación ya que venía de bronca de año. Sí. En un momento veo 10 tipos con un físico como el mío, así. Sí. No, esos gordos que no pueden correr ni el ómnibus, como corre con la policía. En un momento en la plaza se apagó la luz, 10 segundos, y aparecieron esos monos preparados, de los pelos llevaba uno llevaba dos, pum, adentro se los llevaron. Claro. Ya terminó el problema. Pero acá no ocurre lo mismo, aquí actúan como quieren, impunemente. Pero, claro, la policía está dentro de la cancha. Y no está en la tribuna. ¿Qué sensación te da a vos de ver esa situación? Mira, ¿qué pasa con la justicia, con la policía, como dice Luis? A mí me preocupa mucho. O sea, los poderes del Estado está claro que están divididos, ¿no? Vamos a dejar en claro que el jefe de policía de la provincia, doctor, interrúmpame si me equivoco, es el gobernador. Sí. Porque el poder de policía está delegado en el Ejecutivo Provincial. Yo lo que veo es que nosotros, los socios del fútbol, pagamos un doble tributo por lo mismo y no nos dan nada. Es decir, nosotros, en mi caso, los socios de Newell, pagamos nuestros impuestos provinciales, como pagas vos, él, ingresos brutos, inmobiliario, lo que viene con las tarifas, sí, lo que sea. Pero aparte, como socios de un club y propietarios de ese club, en tal caso,
pagamos un operativo. O sea, que para tener seguridad pagamos dos veces. ¿Y qué conseguimos? Que un partido entre suplentes se atrase media hora. ¿Y entonces? ¿El operativo qué pasa? Por eso hay que sacarle la responsabilidad a los dirigentes de fútbol. Si el Estado no está en condiciones de darle garantías a la gente, díganle que no salgamos más. Pero ¿cómo los dirigentes? Los dirigentes fueron los primeros que hicieron esta barra brava. Claro. Vos te olvidás de Julio Casanelo. Julio Casanelo era el de Quilmes. Era el intendente de Quilmes, gobierno de facto. ¿Quién era? No. El negro Thompson. Más criminal que he visto yo. ¿Quién es Casanelo de hoy? El Sebastián, el hijo de Julián. Entonces, esto viene, es como el tema de la pobreza. Sí. Es el patrimonio de los políticos, porque ahí están los votos engañando a la gente. Y yo te digo, si vos eras gobierno, ¿iba a hacer pacto con la barra? No, pero tampoco tenía compromiso. Alguien dijo recién, creo que fuiste vos, el tema de Central y de Newell. Sí. Explícamela, ¿por qué en Central no hay problema? Porque una cosa es ser jefe y otra cosa es ser líder. Claro. Ahí tienen un líder que es el Pillín. Claro. Yo digo, ¿el Pillín no tiene pacto con Central? Si nos creemos unas cosas al revés, somos unos giles. Hay un pacto. Como vos decías, en la convivencia. Pero claro. Es más inevitable. Allá de la connivencia. Hay una convivencia de los clubes de fútbol con estos factores de poder muy importantes que cada vez tienen más. Pero los dirigentes tienen que ver porque era lo que hacían en el gran negocio. Solamente conviven pero los dirigentes de fútbol, convive la policía y convive el poder ejecutivo. Vamos a plantearnos algo. Las responsabilidades en los estados están divididas en distintos poderes. El poder de policía lo maneja el Estado provincial a través del Ejecutivo. Coincido con Luis que hay muchos dirigentes responsables, pero la seguridad depende del Ejecutivo de la provincia. Sí. ¿Quién las creó o las dejó de crear? No interesa, porque con ese criterio entonces vamos a analizar quién introdujo la droga en gran escala y lo vamos a hacer responsable. No, señores. Porque si a usted lo eligen gobernador de una provincia, lo eligen con la constitución de esa provincia y con la constitución del Estado Nacional. Y usted es el jefe de policía. No puede pretender que yo o el señor Bermúdez, con quien yo ni me hablo, sea el responsable de la seguridad. Señor Lichi, usted es el responsable de la seguridad de la provincia. A ver, Daniel, por acá, Diego Coronel, a ver, abrimos un poco el juego sobre este tema. Que en realidad coincide en parte y en buena parte con lo que dice Luis, que hay que hacer responsables también a los dirigentes. Y la justicia para mí también tiene mucho que ver en esto, en la conformación. No de la creación, sino de la conformación de las barras y en la connivencia que tienen las barras con los dirigentes del club. Pero ahora da la impresión que los dirigentes no pueden arreglar este gran problema. No lo pueden arreglar ahora, se les fue de las manos. Y no la van a arreglar. No la van a arreglar porque el tipo que meten en cana... Sí. Yo le pregunto, los otros días en el Clásico, y usted que está en la justicia me lo puede ratificar o rectificar, ¿hubo algún detenido? No. Claro. Entonces estamos muy mal. Entonces, ¿cómo puede? Yo hablo a la quinta, a la seccional que corresponde a Newell. Eso no hay ningún detenido. Perdóneme, ¿cómo no hay ningún detenido? Bien. Ahora lo responde el doctor Narvaja, representando a la justicia. Y seguimos también, Luli, con los temas, cómo lo observa como periodista y como mujer, este tema de la violencia en la familia. ¿Te interesará eso, Luli, también? Claro, no, yo escuchaba ¿cómo se ha un poco este contexto, ¿no? Perjudicado a quien quiere ver. ¿Dónde quedó el espectáculo, no? Esa familia que quiere ir a disfrutar un domingo de cancha o un sábado cuando se juega, o la mamá que su hijo va con los amigos de 14, 13 años a ver un espectáculo. El miedo, ¿no? Con que viven, ¿no? Sin embargo, concurren a las canchas, así que es peligroso el tema. Sí, pero no de la misma forma. Vamos a seguir analizándolo. Luis, tengo que ir al corte y al resto de los integrantes del panel. Estamos debatiendo barras bravas, el fútbol, la violencia, un espectáculo hermoso manchado por esta situación. Ya seguimos en instantes y recordá, a través de @PlanaTV en Twitter, PlanaTV en Facebook, vos también participás de todos los temas de Plan A. Pausa, ya volvemos.